¡Esto es Miércoles de Verso! ¡No somos bigotonas! ¡Pero no tenemos bigote! ¡Pero tenemos con el corazón! ¡Uno, dos, tres! ¡Abre Bolivia! ¡Buenas tardes, Bolivia! Pensando. Segundo acto, una mujer pensando. Tercer acto, otra mujer pensando. ¿Cómo se llama la escena? Misión Imposible. ¡Ah! Sí. ¡Muy bueno! ¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes? ¿En qué? Que los dos se extinguieron. ¡Ah! ¡Bueno! Miércoles de Versus. ¡Vamos, chicos! No se olviden, chicos, la palabra clave es cambio. La palabra clave es cambio, chicos. Vamos, vamos. Cambio, hace mal contarlo, cambio por Marquina. Vamos, Marquina. Vamos, ahí está, eso. Bien. Vamos, hizo cambio por Gabriela Segarra, vamos. Marquina sigue reventando. Vamos, Marquina, Marquina ya no alcanza. Vamos, vamos, Gabriela. Eso, eso. ¿Algunas instrucciones, mal contarlo? Venga, Marquina, vení ahí, 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 ahí. ¿Cuánto cabezazo? Meté. Parece que sí. ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Y los 300 puntos son para las bigotonas! ¡Con ustedes la performance de las bigotonas! Estamos perdiendo por 60. Va cambiando la votación a cada instante. ¿Ustedes creen, muchachos? Chicas, por favor. ¿Ustedes creen, equipo querido, que si nos sacamos la polera llegamos no, a 1000 likes más? No, ya pasó su tiempo, Eddie, no. Público. Yo creo que si te la sacas, Chava, porque yo no voy a sumar. No, los tres, como equipo, los tres. Prueba en este Miércoles de Versus. ¡Eso! ¡Vamos, chicas! Sebastián. ¡Oye, qué vista! Pie derecho verde, Sebastián Puto. Pie derecho verde. ¡Marco, te veo las rayas! Ay, ¿qué cosa? ¡No lo voy a decir! Sacó la mano Gabriela y los ganadores son los bigotones. ¡Los ganadores o los ganadores de este día con 500 puntos es para las Quechua! Y por lo tanto, los ganadores de hoy son las mujeres. Y con esto concluimos con el primer Miércoles de Versus. Señoras y señores, esto sucedía el miércoles pasado y hoy nuevamente enfrentados las bigotonas, actuales campeonas de los Miércoles de Versus, contra los bigotones que vinieron a arrebatarles el título. Y las presentamos a ellas, las dueñas del título, las que arrasaron con los hombres, con ustedes, Oriana Fiorella Redondo Viva. Del programa, la señorita siempre perfectamente maquillada, con ustedes, Gabriela. ¡Ah! 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 ¡Ah!
chica fashion. Con ustedes, Eliana González. Y ellos, los que hoy dijeron, este título es nuestro. Ellas tuvieron suerte. Venimos con todo el power para quitarles el actual invicto. Lo presentamos a él, el capitán, la cabeza, el artífice, el señor Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado. El capitán de los cuenta con una frase intelectual, el galán de la Reduno, el señor con la sonrisa más encantadora, el que de chiquito estaba enamorado de su profesora de kinder, con ustedes, Marco Aurelio Antelo. Tenemos un pequeño accidente, un problema técnico. Dale respiración de boca a boca, Marco. Dale respiración de boca a boca. Gaby es el Gaby. Internacional del beso, ¿quieres aprovechar? Dale un besito, Gaby. Es el Internacional del beso. En serio, pero somos rivales. Dale un beso para que viva. Ya, continuamos. Te pasaste. Continuamos. El león completa el trío de bigotones. El señor de la cabellera dorada, el Thor boliviano. Con ustedes, Sebastián el Choco. Señores, ellos, las bigotonas y los bigotones, hoy en el segundo miércoles de Versus, acá en Bigote. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero qué bonita presentación, señor Pavarotti. Así es, muchísimas gracias, Pavarotti. ¿Cómo le va, Marquina? Muy bien, con muchísimas ganas, de verdad, de darle su tunda a las mujeres el día de hoy. Deme un segundo. ¿No hubo fractura de nariz? No. No, está todo bien. Todo bajo control. Está bien, pero hoy los hombres están decididos a ganar y a llevarse el triunfo. Está bien, nos ganaron la primera batalla, pero la guerra continúa. Y todos los miércoles tenemos el gran versus de bigote. ¡Bigotonas versus bigotones! ¡Está! Ustedes no pueden perderse, porque hoy las bigotonas venimos con todo. Estamos súper, hiper preparadas, ¿no es cierto, bigotonas? Así es. ¡Bigotones! Bueno, resultado global hasta la fecha. Un punto para las bigotonas, una victoria a cero. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos, tenemos que jugar con mucha fuerza. Hoy tenemos nuevos juegos, nuevos retos. Nuevos desafíos. Imagino que nuevo grito de guerra, me imagino. Sí. Me imagino. Veo que no tengan nuevo grito de tenemos guerra. Tenemos nuevo grito de guerra. A ver, queremos escucharlo. Pero queremos que ustedes empiecen. Primero los perdedores. Está bien. Vamos. Grito de guerra. Mira cómo quedamos. Cómo estallamos toda la tarde. Ya. Vamos, primero el Pucatete. No. Primero el ¡Posición! ¡A la cuenta!
cuenta de tres, saltá, Marquina. Uno, dos, tres. ¡Ay, ay! ¡Oye! Ahora yo. Ahora la cuenta de tres. ¡Tres! Stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying. Suicidal, getting lined. Getting mind bouncing, freaks losing sleep. Ven, el hombrito, el hombrito. Esto lo aprendí en el bailando. Una, no miras atrás. Ya, una, dos, tres, ya. No escuché el grito. No escuché yo tampoco el grito. Al final hubo un jeque, queque, juca, caca, si no escuchaste. Vamos, chicas, vamos nosotras. Ya, vamos. Ok, por favor, sí. Retire ese bigotón. Vamos, chicas. Ya, va. Ahí va. Perdón. Atención, por favor. Vamos, chicas. ¿Preparada, Gaby? No tiene nada, lista, no tiene nada. ¡Listo, Gaby! ¡Listo, Oriana! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Tribotona! ¡Tribotona! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¿Qué pasó ahí? Tuvo accidentes el Marco Antero por estar haciendo piruetas. Bueno, hay que dar la bienvenida a este público hermoso. ¡Gracias! Que nos vino a visitar el día de hoy y vino a presenciar el gran versus bigotonas versus bigotones. Hoy vamos a saludar a todo el país como todas las tardes, ¿no? Bueno, hay que hacerlo. En la cábala. Bueno, por el momento hay que apaciguar las aguas, hay okay. que relajarnos porque tenemos que hacer la cábala de todos los días. Ok. Solo por el saludo volvemos a Cine Miki. Es Miquitos, ahí va. Y saludamos a todo el país. ¡La Paz! Son 1.5, Cochabamba, Chuquisa, Catarija, Santa Cruz, Benipando, la Ciudad del Alto, El Torno, Chetillos, Guarnes, Rurrenabaque, Villamontes, el Jardín de las Delicias y Tarabuco. Y ahora saludamos al resto de los bigotones del mundo. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, América. También saludamos a nuestra amada. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que es la noche, solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres? Poco de música, de buen baile, acá en su programa más bigote, en el programa más bigote de la televisión. Oye, pero... Ya me cansé, chicos. No, las bigotonas no ya se cansan. Eso es síntoma ya de que van a perder, Oriana. Somos las más jóvenes y nos cansamos más rápido antes que ellos, ¿verdad? Tócale, Gaby, tócale. Bueno,
¿Cómo? ¿Qué? ¿Están las más jóvenes? Debemos aclarar que todos somos jovencitos, somos teenagers. Menos tú, Marquina. Somos pubertos, todos somos pubertos. Sí, jovencitos. Marquina, todos piensan que nosotros, ¿qué cosa era? Somos viejos. Nosotros, ay, no. ¡Concéntrate! No, es que en realidad muchas personas dicen que yo soy el más jovencito del grupo. Y quiero decirles la verdad, pues sí, tienen toda la razón. El más jovencito. Soy el más Gaby es la más chiquita. El más niño de todos. ¿Cómo sería si nos ordenamos por orden de edad? Ya, orden. ¿Cómo sería? De mayor a menor. Con cédula de identidad. De izquierda. Año de nacimiento. Ya. 86. ¡Oh! Marquina no mira, ya la verdad. 85, ya. Ya. Ya, dilo bien, pues. 1985. No. Decidiente, ¿verdad? 1985. Diego, ¿y qué año crees que nací? ¿81 años naciste? Pero 85, pues calcule. Calcule, ve. Yo, año 1989. ¡Caramba! El año de serpiente. Yo soy rata. Yo gallo. 1990. Cachorro. 23 de septiembre de 1992. Cachorro. Sebastián. 1992. Ah. Eliana González. Yo nací en 1993, el año del gallo. ¿Del gallo? El año del tiburón. El año del gallo. Tiburón. Oye, que me da en la cabeza una cresta. 1994. Qué bonito año. Porque Bolivia clasificó al mundial de fútbol en Estados Unidos. Cuando usted estaba en tercero básico. ¡Oye, Marquila! No, ¿sabes por qué cuento esta anécdota? ¿Te acuerdas que una vez encontré tu libreta? ¿Qué libreta? Ah, la libreta de curso. De tu mamá. Ya no cuentes esas cositas, pues, Gabriela. Era buen alumno. Sí, era buen alumno. Llegué a estar entre los 10 alguna vez. En tercero básico. En tercero básico, sí. Bien. Oigan. Bien. Eran 10 alumnos nada más, Marquina. Oigan, y hoy 13 de abril, miércoles 13 de abril, se recuerda una fecha importante. Está siendo muy comentado también este tema. Es el Día Internacional del Beso. Así que hoy todos a besuquearse. Todos a darse besitos. ¡Empiece! Internacional del Beso. Es que me da vergüenza. Me da vergüenza. ¡Beso! Estas son las consecuencias de trabajar con... Oye, reacciona igual que la primera vez. Yo estaba así. Escuchen, pues yo estaba así normal en mi celular. En la que venía así. Oye, ¿estas tus pestañas son de verdad? No. Fue lo primero que le pregunté. Sí, gran galán. Para romper el hielo. Y se la arrancaste. No. Sí, gran galán. Sí, me la agarró la pestaña. Pruebe. Y probé ahí. Y sí, efectivamente eran de verdad. En ese entonces. Y ahora ya no, ¿no? Ya no. ¿Cómo extrañas esas épocas cuando tenías? Oye, la... oye. ¡Acá! ¡Cero chua, chua! ¡Chua, chua! Pero yo voy a comenzar con el beso, porque hoy día es Día Internacional del Beso, pero después me tienen que seguir. Claro. ¿Qué tipo de beso le gusta a Carlos Marquina? A mí me gusta una combinación. Y al principio... tierno, un beso tierno, pero después me gusta que se vuelva apasionado. Con un poco de mordisco a las esquinas. Oye, es un beso en una empanada, ya. Oye, no, vamos. Vamos a darnos un besito tierno hoy. Ya. Y después nos siguen, porque puede haber besos amistosos. Claro. Hoy es el Día Internacional del Beso, no necesariamente el beso romántico. Correcto. Día Internacional del Beso, así que vamos a dar el ejemplo.
que me emociona. Pero prepárate ahí. Ya. ¿Así? Que sea como una escena de telenovela, por favor. Este es el verso, mami, todo el mundo. Oye, ¿verdad? Hoy es miércoles de versos. ¿Cómo vamos a estar besuqueando, no? Oye, vos empezaste, así que dele. ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Buena ahí, buena ahí. Ahí la lengua. Va, y lo vamos a definir por aplausos. Por aplausos, ¿quién besa mejor? Ya. Ay. Dale. No me vaya a meter la lengua. Llegué nerviosa, se puso Gaby. Como novela mexicana, oh. ¿Verdad? Ya, entonces, ya, un guión, hagan un guión. Así, así, Gabriela, así, marca. Hola, Lady Gabriela, tu nombre completo y le decís. Oh, tú, Carlos José Alberto. Ya, mi nombre, okay. Mi nombre yo por el patio caminando. Ya, vamos, tu cabello, vamos. Acción, eso. Tú eres su papá. Yo acción. Soy su papá, y tu mamá. Ah, okay. Ya, okay. Y yo vengo. Te va a salir, no te quemar, está bien. Ya. Ya tenemos el mismo color de cabello, puede ser mi hija, Gaby. Toc, 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 toc. Pase. Buenas tardes, familia. ¿Qué haces, sinvergüenza, aquí? Mueve tu cabello, vos. Ya, timbre. Era casa vieja, pues. Campana. ¿Quién será a esta hora? No lo sé, papá. Debe ser un desubicado para llegar a esta hora de la noche. Tiene razón, es un desubicado. Ah, ya. Señor Fran Segarra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Será que puedo pasar a su domicilio particular? Ya está aquí, no queda otra, pase. Me voy a limpiar los zapatos porque no quiero ensuciar su casita. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, señora joven. María Moyata, cómo está? Joven. ¿Vino joven. Sin regalo para la suegra? Sí, sin en... punto en contra. Vamos. Bueno, papá, vamos. No lo trates. No, la vamos a dejar sola. No, jamás la dejaría sola. Diga. Papá, voy a traerle agüita al invitado. Anda a traerle agua. Ay, okay. Señor. Señor Fran, yo vine aquí. Para decirle algo muy importante. ¿Para qué? Para decirle algo muy importante, señor. Estoy un poco nervioso. Quiero, señor Frank, que usted... ¿Me va a robar usted? No, que quiero que me dé autorización para cortejar a su bella, bella hija, a su bello retoño. ¿Qué entiende usted por cortejar? Yo voy a hacerla feliz, la voy a respetar y la voy a amar por siempre. Si usted me da el visto bueno. Le gustó al suegro. Bueno, ya tengo el permiso de tu padre. Qué bien. Y de tu madre también. Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado. Oh, Lady Gabriela Segarra. Siempre he imaginado este momento. Sí, yo también lo imaginé. Porque la primera vez no me pediste permiso, solo me besaste. ¡Oh! Pero ahora vengo como tiene que ser. Vengo a pedirle permiso para besar esos labios. Y ahora cerrosos. Manda la pausa a la novela mexicana. Vamos medio minuto y no me besa. Estoy nervioso. ¡Feliz Día Internacional del Beso! Ahora sí volvemos a ser nosotras. Ahora sí, que comience la guerra. Oye, está poseída, mi amiga. No, Chucky, no. No, soy Chucky. Soy Bigotona. ¡Bigotona Guerrera! Hemos olvidado de algo muy importante. ¿Qué? Algo muy importante, chicos público, y botones. Es que no les hicimos recuerdo. ¿Cómo es que se llama este prestigioso y divertido programa? ¡Claro! Y nos va a ayudar el público. Pavarotti, por favor, usted es la voz de mando. ¿Cómo es que se llama este lindo y maravilloso programa de televisión? Tiene un nombre raro. Un nombre raro. Un nombre fuera de lo común. Muy peculiar. Sí. Algo que significa diversión, alegría, entusiasmo. Buenango. Algo genial. Buenango. Sí. Buenango. Ok, para que ustedes lo sepan y que quede grabado. ¿Cómo es que se llama, señor Pavarotti? Señoras y señores, bienvenidos a su programa que se llama... Nosotros, hoy en este miércoles de Versus, también le decimos a todos los chicos nuestras redes sociales para que ya se puedan conectar con
con nosotros. Muy bien, ya saben, tienen que darle like a la página más divertida y actualizada de la web. Nos encuentran como Bigote Red 1. Ahí te mostramos la página oficial de Bigote. Para que no te confundas, te mostramos la original, la auténtica. Esta es la foto de portada. Ahí está la foto de perfil y algunos videos que estuvimos subiendo. Y ojo, porque anoche subí un video porque se viene el Bigote Challenge. Ya lo sabía. Bigote Challenge, ¿verdad? Bigote Challenge, ¿está bien? Eso, ahora sí. Porque no sonaba Challenge Bigote. No, Bigote Challenge. Bigote pero Challenge. Sebastián tiene una prueba que todos los días tiene que pasarla. El número de WhatsApp. Eso. Una prueba. A la prueba, el número de la WhatsApp. Prueba. Sin leer, Sebastián, sin leer. Prueba. Mírame a los ojos y decime el número de teléfono, Sebastián. Put. 784-64-346. ¡No, no, no! ¡Lo leyó! Porque ahí estaba la cámara. 184-64-346. ¿Qué tal si envían un besito con su pareja? Una fotito con claro, su un pareja. Besito. También. ¿Verdad? No, pero sí, no solamente con la familia, no solamente con la pareja. Eso, con los amigos, con los animalitos, con la pareja, con el papá, la mamá, los hermanos, con cualquier persona. Con cualquiera. No necesariamente beso en la boca, debo ser beso en el cachete, en la frente. Exactamente, por ejemplo. ¿Por qué Adriana no opina? No, no quiero opinar ese tema. Ven, yo. Ven amiga. Amiga, no. Un besito. Un besito en la frente. Un besito en la frente. Así que en este momento, ustedes manden su videito con un besito tierno, un besito romántico. Así que vamos a estar esperando todos sus videitos en nuestra línea WhatsAppera. Tengo hambre. ¿Tiene hambre? No se preocupe. Una buena sugerencia, Marquina, ¿qué sería? Una muy buena sugerencia para alimentarse, llenarse de energía con los mejores cereales, los más ricos. Los cereales Cris te dan la oportunidad de conocer a los miembros de la banda Rock Cris. Solo tienes que descargar la aplicación Rock Cris desde Play Store y App Store y escanear la silueta ubicada en la parte posterior de las cajas de cada uno de los cereales Cris y podrás conocer a tu personaje favorito. También puedes recortar y escanear las cuatro siluetas ubicadas en la parte lateral de cada una de las cajas y podrás disfrutar del concierto de la banda Rock Cris en realidad aumentada. Cereales Cris, un producto del grupo Venado. Deliciosos cereales Cris, que rápidamente te muestro cómo tienes que realizar la aplicación. Esta es realidad aumentada. Aquí en las cajas, todas las cajas vienen con esta fotografía, con este cuadrito de todos los personajes. Tienes que juntar los cuatro de esta manera, armar como un rompecabezas de cuatro fichas. Y miren lo que sucede cuando ya tienes la aplicación descargada en tu tablet o celular. Ahí está el concierto de la banda más famosa del país, Rock Cris. www.rockcris.com.bo. Ahí están todos los integrantes. Rock Cris es un producto del grupo Venado. Buenísimo. Bueno, antes que me olvide, quiero mandar rápidamente un saludito a alguien muy especial que me dijo, por favor, mándeme saludos, nos están viendo ahí. A ver, en a ver, grupo, ¿qué? En grupo masivo, así que un saludo para la cumpleañera Ana Silva Ayala. Feliz cumpleaños Ana Silva Ayala Galindo. Y para toda la gente que nos está viendo ahí, muchas gracias por compartir cumpleaños con nosotros. Feliz cumpleaños. Feliz cumple. ¿Hay algún cumpleañero por acá? Hay un cumpleañero hoy, chicos, 13 de abril. No, bueno, para no todos hay los bigotones que nos están viendo, feliz cumpleaños a todos esos cumpleañeros de hoy, 13 de abril. Y quiero mandar un beso a mis amigas, las Melisas, que cumplieron el lunes y se me olvidó. Pero igual les mando un beso enorme para Mariel y Melisa Hurtado Leiva. Sí, ya. Y yo a mi amiga Maggie, que me olvidé de llamarla el lunes también. Felicidades entonces a todos los cumpleañeros. Nos vamos a ir a la pausa y al retornar se viene el Versus. ¡A qué bigote! ¡Pausa! ¡Ya volvemos! Así es, no se vaya de donde está, no se mueva, no respire, no parpadee, porque al regreso tenemos la primera prueba en este miércoles de Versus. Ya volvemos con más Bigote para ustedes. Tiras del mundo van camino a la frutalidad. Tus figuras favoritas ahora están llenas de jugos de frutas, vitamina A, vitamina C y más completas que nunca. Mogul, camino a la frutalidad. Deliciosas Mogul. Y hoy, en este miércoles, el segundo miércoles de Versus, vamos a arrancar con la primera prueba. Una prueba esperada por todo mundo. Una prueba que define absolutamente bastante lo que es
es el puntaje, porque lo definen ustedes, la gente que está en su casa, los bigotones a través de los votos en Facebook, con un like, y vamos a arrancar con ellas, las auténticas bigotonas, las que ganaron el fin de semana, las ganaron el miércoles pasado, hoy vienen a defender su título, tuvieron la mejor performance y hoy lo quieren volver a hacer. Hemos cambiado de nombre. Aparentemente tienen una baja. No, nada de baja. Ahorita ya llega nuestra representante bigotona. Ahí está la representante bigotona. Chicas, muy bien. Me he olvidado. Ellas están listas para arrancar con su presentación. Una presentación que estuvieron practicando toda una semana. Ahora sí, con ustedes, las dueñas del título, las más talentosas, las ganadoras indiscutibles del primer miércoles de Versus. Con ustedes, las bigotonas en Versus de Performance. Estarán solicitando un like en Facebook, en la página oficial del programa, porque ellas quieren volver a ser las ganadoras del miércoles de Versus con este performance increíble. La foto se subirá en unos minutos y a partir de eso empezará la votación. Ahora sí, vamos con ellos. Los bigotones están listos y preparados para darles pelea a las chicas. Con ustedes, los chicos más sexys, más sensuales, los galanes de la Red 1. Con ustedes, los bigotones y su performance. Hey, muchacha bonita, mira lo que traigo aquí. Agárrate que vengo, de corazón, la joven sensación. Thank you.
algún día me van a matar. Si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar. Si pudiera tenerla algún día, yo me moriría de felicidad. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Y con la bomba, bomba, se va a explotar. Y con el fuego, fuego, se va a quemar. Y con la boca, boca, abierta se quedará. Cuando subamos a la jeep y no nos pueda bajar, porque venimos a matar, estelando la inspiración. De la joven sensación con este ritmo diferente. Para cuando se goza, así que ponte bien la pena que tú tienes que esperar. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Un fuerte aplauso para los Bigotones. Nos preparamos para la fotografía. La fotografía de los Bigotones. Posan los muchachos en una presentación increíble. Hoy en este segundo miércoles de performance acá en Bigote, tercera temporada. Ahora sí. ¡Vamos, chicos! ¡Bigotonas! 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 ¡Me cansé! Bueno, la performance de la vergüenza la van a definir en el Facebook, si no me equivoco, Pavarotti, ¿verdad? Exactamente, señor Marquina. A partir de este instante y en un conteo regresivo que vamos a hacer todos juntos, la votación arranca y es hasta el final del programa para saber cuál de los dos performance es el más votado y el que recibirá una cantidad considerable de puntos. Entonces, me ayudan todos. Las fotografías ya están siendo posteadas en el muro de Facebook del programa. Y ahora el conteo regresivo en 5, 4, 3, 2, 1, ¡votación! ¡Ay, por favor! ¿Por qué no? Oye, no llame. Es voten en la página. Bueno, espero que usted en casita. Espero que usted en casita sea justo. Elija las bigotonas o los bigotones, pero tomando en cuenta el talento, la entrega, la pasión que dejaron en la pista de bigote. La coordinación del baile. Tic-tac. Pero la coordinación. No cualquiera puede coordinar tic-tic-tac de esta manera como lo hicimos nosotros. Ustedes tic-tac. Bailaron tic-tic-tac. Y además, les voy a demostrar, yo canto a capela para que vean que acá hay talento. Bien, sí, ustedes hacen el tic-tic-tac. Dale. A capela, señores. En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar. Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar. Si la vieras caminando por el barrio, yo te juro que te vas a enamorar. Y te morirías de felicidad. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. ¡Bravo! Nosotras igual, aquí va. Ahí va, por favor, el micrófono. Ahí va, chicas, atentas. Ahí. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Eso, las palmas. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Eso es pasito tuntún. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Gracias, vamos, bigotonas. Pasito tuntún. Ay, ay, ay. Como que no era tan complicado aprenderse la letra de las aguabellas, ¿no? Pasito tuntún, pasito tuntún. Bueno, ya saben, ustedes tienen la última palabra en el Facebook. Dale like a las bigotonas, en este caso interpretando a las aguabellas, o a los bigotones interpretando a los tic-tic-tac. Joven sensación. Joven sensación. ¿Quiénes somos? La joven sensación. ¿Quiénes somos, joven, chicas? ¿Quiénes somos? ¡Agua Bella! La voz igualita. ¡Agua Bella! Bueno. Oye, parezco un chorizo blanco.
No, pero quiero decirle que lo veo más flaquito, Marco Antelo. ¡Ay, bravo! ¡Vote por mí si quiere que baje más kilos! Porque se está esforzando mucho. ¿Cuántos kilos ya bajó hasta la fecha? 5 kilos. Sí. 5 kilos. Usted vote like en la página de los Tic Tic Tac y yo vengo como Sebastián Puch la próxima semana. Porque si usted no vota por nosotros y si perdemos, Marco Antelo se va a engordar. Sí. Si usted quiere que él enflaquezca, vote por nosotros, dele like. Si no vota, voy a comerme una hamburguesa terminando el programa. Nosotros igual queríamos ganar porque hicimos muy bien el pasito tuntún. Nos costó tanto confeccionar nuestros vestidos. Sí, tenemos que pagarlo todavía. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Llorando, canta. Pasito tuntún. Agua. Bella. Pasito tuntún. Pasito tuntún. Tic, tic, tac. Ya pues. Señor Saladín, hombre. Tic, tic, tac. El sonido de mi corazón. Tic, tic, tac. ¿Qué es con vos? ¿Qué es con vos? Bueno, este fue ya el primer reto, el primer desafío en el miércoles de Versus. Esto lo vamos a dejar pendiente hasta el final del programa para ver quién consiguió la mayor cantidad de likes. Vamos a una breve pausa porque nosotros tenemos que alistarnos para el segundo desafío. Siento que están votando por nosotros. Yo también lo siento, sí. Usted dale like y Marco Antelo se pone a hacer ejercicios. Vamos por los likes. Pausa y ya volvemos con más. ¡Sigo! ¿Cómo hacer lo suyo de una vez? La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para toda la beba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa. ¡No! Bom, 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 a ver. Bom, 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 bom. Gotta get that. Boom, gotta get that. Boom, gotta get that. Boom, gotta get that. Boom, yeah. Mejor esfuércense para la próxima, Marquina, Carlos. ¿Por qué no bailas así? Ya pasó Marco. Bueno, atención que se viene la siguiente prueba, ¿no es cierto, ¿no es cierto, Pavarotti? ¡Pavarotti! ¡Pavarotti! ¡Pavarotti se durmió! Exactamente. Ahora, tengo que recordarles algo a ustedes. A ver. A ustedes y a la gente que está en su casa, a los bigotones de todo el país y el mundo entero. Recordarles que la votación que se hace en este instante a través de la página de programa vale 800 puntos. Vamos. Y es la más importante. Vamos. ¿Será que las bigotonas con su performance de Agua Bella ganan? ¿O los bigotones con su performance de Joven Sensación? Ustedes tienen el poder de decidir quién se hace acreedor de los 800 puntos al final del programa. Solo para que recuerden, la última vez perdimos nosotros y cumplimos una vergonzosa penitencia. Así que si ustedes quieren ver a las tres bigotonas cumpliendo una vergonzosa penitencia, voten por los bigotones. Vamos, vamos, si bigotones, que se puede. Ver, vamos. Si vamos, bigotones. Si ustedes quieren ver nuevamente a los chicos cumplir penitencia, pongan like porque vamos a pensar en una penitencia un poco más fuerte. Y atentos, y les pido que tengan mucha atención a esto. Solo les voy a decir que quien va ganando y va primero en la votación está por más de 1300 likes hasta el momento. Oye, es mucha la diferencia. Y no lo vamos a decir, pero el que va ganando va arrasando por más de 1300 likes. Oye, mucho, chicos. Estoy ¿Serán preocupado. Las bigotonas o serán los bigotones quienes están ganando? Vamos, vamos, dele like, 800 puntos en juego. Vamos a ver cómo termina esto. Pero por el momento tenemos que continuar con el miércoles de Versus. Exactamente, señor Carlos Marquina. Y vamos a ir con la segunda prueba. Una prueba que va a definir si ustedes tienen dotes artísticos en relación a la actuación. Ay, ay, ay. Esto se denomina la segunda prueba de este miércoles de Versus en las escenas improvisadas. En las escenas improvisadas de la... ¿De qué trata? Así es. Le dio ataque a Sebastián Putz. Le dio la chirichoca. ¡Se puso blanco!
Ah, no es blanco. Ah, no, sí, no, es que él está demostrando que es un gran actor y que hoy la tenemos, la tenemos ganada. La tenemos ganada, sí, señor. ¿Esa por ejemplo, pasación? Usted llore. Si le pido que llore, miren cómo llora. Miren, Marco Antelo llore y llora, mira. Este es un actorazo de primer nivel. Ya tiene dos películas en su haber. Varios sketches. Mira, si le sale una lágrima, por favor, todos vamos a aplaudir con fuerza. Porque lo más difícil para un actor es llorar. Tenía que suceder. Yo también puedo llorar. ¿Elu lloró? ¡Elu también! ¡Elu! ¡Está llorando! ¡Elu también! ¡Elu también puede llorar! ¡Dale, Elu! ¡Dale, Elu! No, oye, estamos... ¡Ahí está, ahí está! ¡Vote por nosotros, Vivi, por favor! ¡Dale, Elu! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Y le tiembla! ¡No me digas, no puedo! ¡Ay, no! Oye, ¿cómo lo hace, viejo? Ahora sí, tengo mucha tristeza. Muchachos, atentos. Y quiero que los dos capitanes den un paso hasta el círculo amarillo. Y a mi cuenta y a la Yanken Po se definirá quién arranca con la escena improvisada. Vamos, bigotona. Frente a frente, capitanes. Y cuando decimos Yanken Po. Sí. ¡Sí! ¡Comenzamos ganando! ¡Vamos! Comienza el equipo del señor Carlos Marquina y que pase el señor Eder Paz, por favor. ¿Comienzan ellos, pues? No, está bien, comenzaremos ¿cómo está, nosotros. Chicos? Comencemos ¿cómo nosotros. ¿Creemos? ¿Usted? Con nosotros comenzamos, sí. Hola, a ver. Bueno. Tenemos sobres. Ahí están, mire. Chicos, tenemos... 10 escenas. Tenemos y... los sobres. El equipo de los bigotones elige los sobres celestes, el equipo de los hombres. Las bigotonas, cuando es su turno, eligen los sobres rosados, ¿sí? Okay. Disculpe, señor Ever, pero no le hemos dado su merecida bienvenida, así que podríamos... ¡Un aplauso para Don Ever! ¡Eso! ¡Vamos! Para. Voy a, no es que queramos comprarlo, pero bienvenido, Voy a tomar un atrevimiento. ¡Atrévase! ¡Eso! ¡Bien! Ahora sí, muchas gracias. Bien, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Vamos a sacar, Espera un ratito, ¿sabe qué? Allá lo necesitan un rato, ¿verdad? Está seguro. ¿Verdad? Le prometo, lo necesitan. Lo saluda y lo despide. ¿O no? ¿Está seguro? No lo necesitan, no, quédese nomás. Aquí nomás. ¿Cualquier sobre es, Pavarotti? Sí, adelante, elige un sobre. Un sobre. Bueno, vamos a elegir un sobre. Ahí está. El número 2. El sobre número 2. Préstemelo, por favor. Marquina eligió el sobre número 2. Y en el sobre número 2 está la película de En Busca de la Felicidad. En Busca de la Felicidad, bien. Te toca, Ori. Tienen que recrear esta película. Ya, pero vamos a ver alguna escena, Pablo. Claro que sí. Exactamente, van a ver una escena en la pantalla LED y tendrán un tiempo determinado para caracterizarse lo más parecido a la escena y hacer casi exactamente lo que van a ver a continuación. ¿Listos los bigotones? ¡Listo! Y escena en 3, 2, 1, ¡adelante! Permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos, chicos. Muy bien. Antes. Tranquilos. Sereno Moreno. Antes, vengan acá. Les voy a dar un tiempo para caracterizarse. Ya empezamos acá. Venga. Adelante, señores. Los tres muchachos. Venga. Tú vas a ser el asistente. Yo seré la pelota. El asistente, la pelota. Vamos, muy bien. Tienen 30 segundos a partir de Bigote a vamos, caracterizarse. Si pileas un saco, me lo pasas. Apura, viejo, apura. Si pileas un saco, toma la bolsa y la pelota. Esto no es un saco. Bolsa y pelota.
te lo pongo en un saco. Agárralo, primero vestite. 15 ya. Segundos. Las rejas acá, acá las rejas. ¡No hay saco, no hay saco! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Quietos! ¿Cómo están? Y arrancamos con la escena improvisada. Ven acá, ven acá. En 3, 2, 1, ¡adelante! Ponte de pie. Quiero hablar contigo. No más permitas que te diga que no puedes hacer. Si alguna vez has tenido un sueño, sí, y has sentido que no puedes lograrlo, sí, si alguien te ha dicho alguna vez que tienes un sueño y que no puedes cumplirlo, es porque esas personas jamás lograron conseguir lo que soñaron. Bien dicho, papá. Pero tú no tienes que hacer lo mismo. Tú sí puedes conseguirlo. Cree en tus sueños. No dejes que nadie nunca te diga que no puedes lograrlo. Tienes razón, papá. Pero ¿dónde vamos a dormir esta noche? Eso. ¡Aplausos! Muy bien. Ahora sí, los bigotones acaban de interpretar su primera escena. Muy triste esa escena, muy triste la escena. Y es el turno de las señoritas. Por favor, señorita. La capitana tiene la dura tarea de escoger uno de los sobres rosados y determinar cuál es la escena que deben actuar. ¿Este, chicas? Ese sobre. Escoge el número 7. Sobre el número 7. Le toca interpretar la película de Star Wars. Vámonos al medio, vámonos al medio. Muy bien, adelante, bigotonas. Y cuando decimos, tendrán 30 segundos para caracterizarse. Vamos a ver la escena. Adelante con la escena. I'll never join you if you only knew the power of the dark side. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. No. That's not true. That's impossible! Search your feelings, you know it to be true. No! No! Muy bien. Vivo todas, adelante. Adelante al círculo. Una recomendación más. Tendrán que hacer la escena en inglés. ¿Cómo lo determina la escena en inglés? De acuerdo. Vamos. ¿Cuándo decimos? 30 segundos. ¡Bigote! ¡Vamos, chicas! Negro. ¡Quita! 15 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Listos! Y actuando en 3, 2, 1, ¡escena! ¡Uno es solo para cambiar el cielo de Valhalla! ¡Ay, the prairie! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Are you crazy? Are you hairy? I am your father. No, I detest your father.
Adelante los dos equipos. Y muy bien. Con dignidad. En este momento, señores. Con dignidad. Tranquilos, porque va a determinar la producción y todo control central quién de los dos es acreedor del punto en esta prueba. Los tres participamos. ¡Ay, señor! El ganador o ganadora de la primera escena improvisada es... ¡Es... ¡Los Bigotones! Me sorprendí. Vamos con la segunda escena ahora. Señor Carlos Marquina, sobre. Un sobre. Cualquiera. Ese sobre de las mujeres. Azul. Me gusta el azul. Muy bien. Eligió sobre el sobre número 10. En el sobre número 10 está la película de... ¡Crepúsculo! Adelante, muchachos. Al círculo amarillo. 30 segundos. La escena. Maldito, veamos la escena en 3, 2, 1. Adelante. Pasará, Edward, lo he visto. No hace falta que sea así. Sigue perdiendo sangre. Haz un torniquete con tu cinturón. Carlyle, ¿qué otra opción tengo? Por encima de mis manos. Carlyle. Vete. Tienes que succionar la ponzoña. Sabes que no podré parar. Encuentra la voluntad de parar. Escoge. Solo le quedan unos minutos. Haré que desaparezca. Ahí está la escena. Adelante. Espera. 30 segundos. Vamos, chicos. No se emocionen. Tranquilos. Cuando decimos 30 segundos. Bigote. Caracterización. ¿Pero dónde está la peluca? Esta. Vale. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Actuación! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te ha pasado, Caroline? ¡Tienes que revivir! ¡Esto no debe ser de esa manera! Que sea así. Sigue perdiendo sangre. ¿Pero qué son esas voces que escucho? ¿Qué otra opción tengo? Hay que salvarla. Como sea. Hacer algo, por... ¡Vamos! ¡Vamos, Caroline! ¡Reacciona! ¿Y dónde está mi vampiro? ¡Caroline! Tendré que succionarla. No puedo respirar. No quedará otra. No queda mucho tiempo. Para salvarla, hay que convertirla. No, pero piénsenlo. Me estoy muriendo. No hay mucho que pensarlo. Actuaré de una vez. Es el Día Internacional del Beso, pero no lo borras. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Turno de las señoritas! ¡Vamos, por favor! Pero antes, atentos, y quiero decir algo. Quien lleva la delantera en la votación de Facebook va ganando, según el último cómputo, por más de 2.212 votos. ¿Serán las bigotonas o serán los bigotones? Hay un claro ganador en Facebook hasta el momento. Y ahora sí, Oriana, a escoger el sobre. Elija su sobre. El número 5. Oriana eligió el número 5. Y la película que le toca interpretar a las bigotonas es... Mi novio es un zombie.
Listo, muchachas. Adelante con la escena. No corras. Bigotonas, 30 segundos. Cuando decimos bigote, segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡actuando! No llores. Guarda silencio. Es que tengo que hacer. ¿Pero qué tengo que hacer? Tienes que guardar silencio. ¿Tengo que guardar silencio? Allá. Ahí vienen. Ahí vienen. Tienes que actuar como zombie. Ya, ya. ¿Cómo, cómo? Solo ve delante de mí. Ok, ok. ¡Corre! 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 ¡No, zombie maldito! ¡Dice mi novia! ¡Aplausos! ¡Zombie maldito! ¡Que pasen los bigotones! ¡Eso zombie parecía muerto! Muy bien. ¿Qué clase de zombie? ¡Que pasen las bigotonas también! ¡Eso zombie parecía muerto! ¡Y atentos! Las ganadoras o ganadores del segundo punto en la escena improvisada son... ¡Son... ¡las bigotonas! Mordisco de vampiro. Le chupé el cuello. Muchísimo. Bueno, ahí estamos empatados. Ay, hay un empate. No lo repitas. Sí, no. Vamos a hacerlo con una escena. La siguiente define todo. Pero antes, les digo que la votación en Facebook está una apabullante victoria. En este caso, puede ser, sin decir cuál de los dos, los bigotones o las bigotonas, con el último cómputo registrado, con más de 3,000 likes en el Facebook. ¿Serán los bigotones o serán las bigotonas? Pero el ganador está ganando por más de 3,000 likes. ¡Ay! Ahora sí, señor Carlos Marquina, vamos con la escena de desempate. Vamos a tomar el sobre. Sobre el azul. Una buena. El sobre azul. Una buena. Una buena. Listo, esta es. Ese. No era eso lo que me refería. Sobre número 9. ¡Ay! El no, número 6. Ah, ahora sí. Vamos, que se puede. Y la escena que les estuvo a los bigotones. Vamos, Leo DiCaprio. Vamos, es... Michael Kutcher. ¡Titanic! Adelante con la escena, por favor.
bien. Al centro, al centro. 30 segundos. ¿Cuándo decimos? ¡Bigote! ¡Vamos, chicos! La tabla. Rápido, vamos. ¿Dónde está? Rose. Échala. ¿Dónde está? Ponete, soltate el cabello. No, un vestido. Soltate el cabello, vos sos Jack. Atentos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Escena! ¿Qué haces, Rose? ¡Nada, Rose! ¡Jack! Todavía no llegamos al tronco, espera. ¡Jack! ¿Qué haces, Rose? ¡Nada! ¡Nada, Rose! ¡Jack, hay muchas... ¡Tú puedes! ¡Hay muchas olas, Jack! ¡Tú puedes, Rose! ¡No te vayas! ¡No me... ¡Nuestro amor, no! ¡No me voy a ir! ¡No me dejes, Jack! ¡Sube aquí! ¡No me dejes! ¡Sube, Rose! ¡Sálvate tú! ¡Sube, Rose! ¡Jack! ¡Ahí está la tierra! ¡Hay espacio para ti, Jack! ¡Hay mucha agua aquí! ¡Hay espacio para ti! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! ¡Rose! ¡Sube! ¡Hay mucho espacio! ¡No es mi campo! ¡No me dejes, Jack! ¡No te dejaré, Rose! ¡No! ¡Todo!